Porque a raíz de que estas personas faltaron al programa del miércoles, algunas sin pedir permiso. Ay, Robert. Porque yo veo aquí algunas que no fueron, pero pidieron permiso. Rubí. Caso Rubí, ¿usted pidió permiso de faltar el miércoles? Sí, yo dije desde un día antes en la junta, desde el día martes con mi productor. Usted le dijo que no iba a poder asistir. Así es, yo siempre estoy dispuesta a ir a cada una de las grabaciones o de los programas, y en ocasiones especiales es cuando pido el permiso, pero no me mando sola, siempre lo consulto con mis productores. Y no es nada más el tema de las chicas, también el tema de los caballeros. Hoy no está, por ejemplo, Jericho, no está Junior, César. No está El Potro, no está César, que tampoco asistieron. ¿Quién es ese? ¿Qué? Mañana. Bueno, pues ahí está claro el tema. Al no asistir al programa del miércoles, el productor suspendió, y tengo entendido que hasta sacó del chat a las chicas que se ausentaron sin aviso y sin permiso. Por favor, ¿quiénes salieron? Regina Jones, díganme quiénes salieron de ese chat. Pues sacaron previo a entre todas las compañeras que sacaron a Aurorita, sacaron a Giselle. Bueno, Aurorita ya estaba fuera desde hace semana. Bueno, pero no la habían sacado del grupo. Con eso nos queda más que claro que realmente ella no va a regresar aquí al programa. Bien. Sacaron también a Giselle Sampaio, sacaron a Ludivinita, sacaron también a Natalie, sacaron a Florecita, a Leida y también a Gloria La Vacuna. A Flor, a Leida, a La Vacuna. La influencer. A la mamá de La Vacuna. Y la influencer, pues, estaba... Al hermano. Sacaron a Gloria y a su mamá también, porque es que ya... No, pero mi mamá no estaba ahí. A la mamá de Gloria La Vacuna, señor. A la mamá de Gloria La Vacuna fue la que también sacaron del grupo, porque pues ella, pues, le pasaba ahí todos los chismecitos a Gloria, señor. Para que vean ustedes que yo no tengo necesidad de estar mintiendo, me voy a ir al chat de producción del día miércoles. Y en cuestión a los hombres, pues ni en cuenta, señor. ¿Qué más da? Aquí un está. Mueble más, un mueble menos. Aquí está. Ay, miércoles. Señor. Aquí tengo el miércoles. Se quedaron los mejores muebles nada más, señor. Dice. Y regresó otro. Dice Rogelio Mejía. El productor. A las 9 de la noche con 31 minutos. Aquí están, no estoy mintiendo. Un minuto aquí, después aquí de dice, que inició el programa. Empieza el programa, son las, dice aquí miércoles. Ahí, ¿ven ustedes arriba dice miércoles? Sí, Chavis. Dice miércoles, aquí arriba. Ahí está, miércoles, ¿sí lo ven? Miércoles. Aquí. ¿Sí? Dice, para tener contemplado, dice, el único talento que ha llegado. Y Rogelio Mejía manda una fotografía. Y el ingeniero de La Rosa, que lo conocemos como El Pillo, pone quién falta. ¿De qué programas? Le mando un mensaje a Diana Guerrero, que es productora asociada, también de ventas. ¿Y de qué programas, Diana? Y entonces pone Dani Villa, Nat, Dano y Pablo deben estar por allá. Dianita. Pidieron la ubicación. Solo Arturo de Viva David. Ya está aquí Felipe, Arturo y Saba. Saba y Felipe. Ahí van los de pantallazo, ya llegaron. Falta Dani Villa. Y aquí empieza a hacerse un reporte. Y entonces el productor, Rogelio Mejía, molesto por la falta, la ausencia y la falta de responsabilidad y compromiso. Con justa razón. Les escribe que están suspendidas y suspendidos. Que no se presenten el lunes y el martes. Y lo saca del chat. A mí me dijo Rogelio Mejía que estaban suspendidas y suspendidos, que a la mejor parte de ellos chispión. Uh-huh. Señor, pero yo quisiera saber también los otros productores. Conan Big fue citado hoy muy temprano porque vamos a hacer una dinámica con él y él es el que va a decidir el futuro de lo que va a pasar en el programa. Entonces, eres un elemento muy importante esta noche. Otro punto, por favor. Ay. Otro punto. A raíz de este castigo de la producción, las chicas están usando su red social para ir en contra de quién creen ustedes. ¿De quién?
en contra mía.